Bona nit, míster. Suposo que doncs, enfadat per la derrota, tot i que semblava al principi, a l'inici, que l'equip doncs, podia doncs, fins i tot amb la pressió fer mal al Sevilla, dos cops de talent, un altre cop d'un jugador talentós com lo de Bacchio, doncs ens han posat per sota i ja no hem pogut recuperar-nos. No, tu has dit bé, l'equip ha començat bé el partit, ha pressionat bé traient la jugada del 0-1, que ja no ha sortit bé, ens ha sortit de la pressió, no hem interpretat bé l'acció en comptes de tenir un jugador darrere no cap endavant. Tot i això, era una situació de molt lluny de la porteria encara. Han trobat la situació de Luke Bacchio i ha decantat el partit. Bueno, al final la diferència del partit és Luke Bacchio. Al final els dos gols són dos gols de talent. Han arribat, penso que tres vegades a porteria, comptant la darrera que para Joan a la segona, bueno, al minut 90 i alguna cosa, i hem tingut no sé quantes aproximacions arribades i no hem sigut capaços de marcar. També volia preguntar-te justament per en la jugada del gol. Sí que és veritat que doncs, estava una mica despoblat al centre del camp. No sé si hem trobat a faltar la baixa de Grajera, si d'alguna manera doncs, potser jugant amb tres, jugant amb dos, o ha estat circumstancial. Explica'ns una mica com ho has vist. Gràcies. No, ha sigut una situació que hem saltat malament. Al final era jugant dos mitjentres, com eren Kral i Pol. Kral ha saltat cap endavant aquella jugada, que no ha de saltar perquè ja et troben i no has d'anar cap endavant. Però bueno, que ens ha passat després a una acció una mica més cap enllà, no ha sigut només una errada d'aquesta acció. Per voler anar massa ens hem equivocat i ens han trobat, però tot això, el replegament de l'equip ha estat bé i el gol ha sigut un gol de fora l'àrea per l'escaire. Llavors al final poc pots fer amb aquesta situació. I després el segon gol, doncs, bueno, que és el que de veritat et fa mal al minut 45, una situació que estava ben defensada a l'inici, acaba una situació a l'àrea entre quatre jugadors, un xut per sota i acaba dins. Bueno, hem de seguir treballant, estem fotuts, però hem de seguir treballant, no hi ha més. Edu. Hola, Misteri Edu de Batlle de RAC1. Volia preguntar si et preocupa també la segona part. És veritat que ja vens dels dos gols encaixats, que han estat un cop molt fort, però que la segona part has mogut l'equip i no sé si l'equip s'ha acostat a la reacció que esperaves. Gràcies. Bueno, volíem deixar Tejero al camp per la pilota aturada, perquè té aquesta centrada, aquesta arribada, i és potser més ofensiu com ara. I volíem deixar Roca també per fora per situacions d'un contra un, de velocitat. Bueno, a part ja més o menys al principi sí que ho hem trobat. Hem tingut, penso que, moltes aproximacions. Quan dic aproximacions, són entrades, arribades a tres quarts i poques rematades amb criteri, per dir alguna cosa. Llavors, clar, quan tu domines, perquè la segona part ni ens han contraatacat gaire bé, com qui diu, i domines tant i arribes que el rival no t'arribi a contraatacar gaire bé, però tu no acabes de fer mal, doncs això et condiciona i et va minant a mesura que passen els minuts. Bona nit, Sònia Olear de Catalunya Ràdio en directe pel Tot Gira. Avui la gent, molta gent ha marxat disgustada cap a casa, s'han sentit alguns xiulets dirigits cap a la llotja. Quin missatge d'ànim enviaries a tota aquesta gent, perquè venen partits complicats i és molt aviat? Sí, el primer és que la gent, és normal que marxi empipada. Jo ho torno a dir sempre, si el seu equip perd, encara que l'equip, torno a dir que el resultat per mi no és just i és avoltat, bueno, avoltat és injust, no, penso que si veus el partit no és just el resultat ni molt menys, però penso que sí que és normal que la gent marxi empipada a casa, tenen tota la raó. Ells volen veure el seu equip guanyar i el seu equip no ha guanyat. És totalment lògic, lícit i normal que marxin empipats. Llavors, és el que et dic, no hi ha més. El que els vaig dir el primer dia, que jo no intento no enganyar la gent, que seria una temporada complicada, que serà una temporada molt, molt dura per nosaltres i per altres equips i que ens fan falta. Que jo, torno a dir, entenc que s'empipin i és molt, molt normal, però hem d'entendre la situació real de la temporada i serà complicada, i ho vam dir i es va avisar, i així ja està siguent. Hola, què tal, entrenador? Muy buenas. Aquí, arriba, a la izquierda. Perdón, aquí. De la cadena COPE. En directo para el partidazo, te pregunto que, teniendo en cuenta la falta de calidad de esta plantilla evidente que ve todo el mundo, si hay que llegar como sea al mes de enero y hacer fichajes para poder competir hasta el final con posibilidades de mantener la categoría. Bueno, tenemos lo primero, mejorar nosotros, porque veníamos de partidos que el equipo había estado bien, que había competido bien. Hoy pienso que no ha competido mal, pero sí que los errores, tanto en tres cuartos y después atrás, en dos situaciones, bueno, una de talento y la otra un poco más de talento, pero que es evitable, nos han condenado. Al final, Quique, yo no miro más allá. Yo tengo que mirar en que
La semana que viene hay dos partidos, después viene el Valencia aquí y lo que hay que mirar es esto ahora. No miro ni enero, miro ahora que hay que sacar puntos, como sea, y que el equipo vuelva, que levante la cabeza, que levante la cabeza y que saque los partidos como ha salido hoy. Hola Manolo, Aurora Fuster para La Sexta. Precisamente viene un partido complicado ahora contra el Barça, venís de esta derrota, de la derrota también contra el Athletic de Bilbao. ¿Cómo levantas la cabeza de este equipo y cómo haces que vayan con buena dinámica de cara a la semana que viene? Gracias. Bueno, nosotros somos conscientes de que el año iba a ser duro, de que el año iba a ser difícil y que bueno, la semana que viene hay que ir a campo del Barça a competir y a ir a por todas, intentar puntuar allí como sea. Sé que es difícil, sé que cuando digo esto ahora mismo, pues supongo que mucha gente pensará que es imposible, pero nosotros sí que queremos desde dentro que somos capaces de hacerlo y tenemos que intentar ir a campo del Barça a sacar algo, a puntuar y después, pues el partido que viene el Valencia aquí, pues también será importante. Pero repito, nosotros con nuestras virtudes y nuestros defectos creemos que somos capaces de sacarlo adelante. Aquí delante. Buenas noches, Mister. Albert Castillo para Televisión Española. Es la quinta derrota en los últimos 6 partidos. Vienen, como decían mis compañeros, ahora el Barça, Valencia y Girona. ¿Qué le falta al equipo? ¿Qué trabajarías a nivel más físico o a nivel de campo? Bueno, nos falta, pues, para mí, dejar la portería a cero, que es importante, que hasta ahora no lo estamos consiguiendo apenas, cosa que el año pasado sí que lo conseguimos muchas jornadas. Eso para salvarte es vital. Bueno, y después pues lo que estaba comentando, intentar tener esa mentalidad hasta el final que hemos tenido al inicio, que el equipo ha salido al campo bien, que el equipo, pues bueno, pienso que ha sido sobre todo la primera media hora mejor que el Sevilla, pero repito, saber encajar los golpes como pasó el otro día en Bilbao con el 2-0, como ha pasado hoy con el 0-1 y el 0-2, saber encajarlos bien y tener esa mentalidad para creer que lo podemos levantar. José Agustín, acabamos contigo. Sí, hola, buenas noches, señor González. José Agustín de Onda Cero. Buenas noches. ¿Cómo se trabaja dentro del vestuario para que un equipo no se caiga después de dos derrotas dolorosas como las que se han producido? De diversa manera, pero igual de dolorosas. Bueno, y levantándote mañana, yendo con la misma fuerza. Por suerte o por desgracia, en mi vida deportiva he tenido situaciones complicadas. De hecho, el año pasado el filial lo fue. No tiene nada que ver la categoría, está claro, pero lo fue. Entonces no te queda otra, intentar seguir trabajando y tenemos que dar con la tecla cuanto antes para que el equipo coja esa seguridad que ahora mismo es necesaria y que, repito, que en un partido en el que no ha pasado gran cosa te vayas 0-2 a tu casa. Gran cosa por parte del rival, aparte de los zarpazos de talento de Luque Bacchio. Y usted lo comentaba, el Español durante los primeros 20 minutos hasta el primer gol ha tenido ocasiones, ha tenido llegadas a portería, Kedira ha tenido una ocasión en la que al final se ha llenado de balón, Kral ha estado a punto de aprovechar una pelota peinada al segundo palo. Con esta dinámica que tenía positiva en los primeros 20 minutos, ¿por qué se queda como un poco noqueado después de encajar el primer gol? Usted ha hablado en alguna ocasión que hay situaciones en las que los jugadores parece que tienen miedo, que se atenazan, que tienen como un exceso de responsabilidad. Bueno, quizá lo que hace el gol es hacerte daño. Cuando tú empiezas bien el partido, ves que llegas, que le estás apretando al rival alto y la primera situación que tienen, que encima es un gol de fuera del área, te meten, al final dices, hostia, otra vez. Lo primero que yo creo que tiene en la cabeza es otra vez. Entonces hay que seguir trabajando para esto porque después el equipo se ha vuelto a rehacer bien hasta el 45 y hay que seguir trabajando con ellos y a muerte. Es que no hay más. No hay más. Preparando al equipo lo mejor posible, entrenando como estamos entrenando, que el equipo entrena a buen ritmo, entrena bien. Y después, repito, intentando dejarla, vuelvo a repetir, la portería a cero, que pienso que eso va a ser clave para conseguir la permanencia. También igual es lo que a veces queremos ir tan alto, tan agresivos como hemos sido hoy, y a lo mejor cuando te, ¿cómo te diría? Cuando te tapas la cabeza, te destapas los pies. Entonces, tenemos que encontrar un poco el término medio en estas situaciones, porque hemos empezado muy bien y hemos sido todos los balones. Entonces, claro, la primera que nos han encontrado ha acabado en gol y eso te genera un golpe moral importante. Muy bien, buenas noches, muchas gracias. Merci, buenas noches.